Bueno, vamos con la segunda ronda. Juela, nadie viene polviado de aquí, Val, que no venga polviado. Juela. ¡Qué polvazón, babos! Pero vos no viste, vayamos nosotros en la moto. Sí, ya vamos a hablar de eso. A la Gaby, a Jessy, a la... ¿A Chiclín? Ay, otro no le nota más. Ah. El polvo. Pero si... ¡Ah! Yo siento que si echas una polla, un adobe va a salir un polvo hecho. De mucho polvo. Sí, es que es demasiado polvo, Juela. Yo me acabo de sonar ahorita. Ajá. Negro, Karen. Pero bien, mire, Sugar, Sugar anda bien. Ese sí anda por bien. Ese sí anda limpito, este no. Este de rastra que ya lo traían por la calle. ¿Ves? Si vieron que perdió. Ahí es que caímos. Ah, se cae. Es que una vaca lo subió. Ah. Papi, ayúden. ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo lo toqué? No, la vaca que ya pasó. Papi, la vaca lo subió. Ay, anda la mona, pues, mona. Aquí esperando. Ay, la marca lo siguió allá en el charco y tiró la moto y se está corriendo. Dios guarde. Juela, pero qué montón de canastas. Y yo pensaba que eran poquitas las que faltaban, pero no. No, no se van todas. Espérense, me voy a subir. Ay, sí. Las que vamos a Juela. Un espacio aquí, nada más. Para que van. Ajá. Cuatro tipos. Ajá. Pero si va bien. No sé, papi. Ahí se van las canastas y más juguetes, pa. No, este, mírame. Vamos a llevar el Kia. Aquí le van a hacer los juguetes. Sí, el Kia. ¿Cuál vaso? No sé. ¿Quién dejó ese vaso ahí arriba? Pero si era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, casi como las 15. Solo esa. Ajá. Y eso todo. No, falta el canopy, falta el tarot, el canopy, la tarima, las sillas. Faltan varias cosas. El problema es que sí está lejos. Pero yo siento que vinieron bien rápido. Solo dejar las cosas. Sí, solo dejar y nos venimos para abajo de un solo. Y más que como ahorita los carros van bien cargados en aquella subida. Cuesta demasiado. No, hombre, si es que el Chepi va manejando el monstruo y el monstruo se le quedó en la. Y luego, pff, otra vez tuvo que regresar y arrancó. Quiero ver si que tú lo fuimos a dar. ¿Qué le pasó, papi? Ahora sí, cuénteme. ¿Qué les pasó? No, de que me caigo yo en el cruce, pues. Ajá. Es que tomé un café y todo se me está saliendo. Ah, ok, papi. Es que no, es que la cosa fue que fuimos a ver con camarón la calle nueva, se va a tirar. ¿Quieres que echar la calle? Que anduvimos por todas las montañas, las niñas. ¿Qué pasa, papi? No, hola. Estaba un gran cruce. Ajá. Y estaba allí en el lodo, donde nosotros mismos pasamos ahí. Uh-huh. Y yo creo que nosotros mismos vamos al gran hoyo. El año pasado. No, ahora no podíamos pasar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ese dinero evadí el peso para un lado. Ajá. Y me voy de un solo, así caí. Vale. O sea que se cayó usted con la moto. Y lo de la vaca era mentira entonces. A mí me siguió, yo venía de Chávez. ¿Por qué, bro? Y no, Chávez iba con los zapatos bien limpios y todo, así iba. Hasta el espejo quebró, porque cuando la vaca lo siguió, ese tío ahí. Por allá. Se cruzó un seco y se subió un palo coco, me cortó un coco y lo tomamos ahí. Oiga, pues yeah. Así de lodo, y ustedes también se perdieron, Chepe no podía subir en la subida con el monstruo y luego vino y iba y luego ya no subió y tuvo que ver y todos venían para abajo otra vez de regreso. Esquivando carro, ¿no? Sí, viera. Que coche moto es, ya es del... Y más que me quitó la cacheta. La inspiración. El problema, como va cargado, ajá. Sí, tiene que atorarlo. ¿No? Sí, el problema es que él no agarró impulso, no, que se quedó a media cuesta y atorado. Se era pasado. Y vengo yo, sí, le levantó la media cuesta. Tenía que jugar con el clutch y el acelerador. Ajá, chancletearlo, sí, de jugarla. Sí, es cierto. Este ya es el segundo viaje. Vaya mucha, es de acomodarlo bien para que quepan bien las cosas. Acomódenlo bien. Acomódenlo bien para que quepan bien las cosas. Acuérdense que es un largo viaje y es mejor que vaya más ordenado y quepan más cosas. Ve, y esa gitana. Gitana. ¿Cuándo la cartera? ¡Ya voy preparada! Listo y preparada.
¿Sabes cómo se ve? ¿Cómo? La película aquella de la muerte, la carrera final. Karen muerta, te dije. Pero mira, este Julio, pero este Julio sí se la hizo a la Fátima. Ah, ¿por qué? Porque la Fátima lo estaba esperando bien bañadita, bien maquillada. Y como se nos quedó atrás, todo el polvo de nosotros lo dejó a la Fátima. La Fátima está llena de polvo. Es cierto, la pestaña que moto. Ya no daba más. Pero va para vos. Pero te guarde, traía una polvazón que por Dios. Sí, yo tampoco la aguanto. Cuando íbamos detrás de Camarón. Ay, usted, espérese. Espéreme, a Chepe quiero yo. ¿Dónde está Chepe? Chepe, ya que lo de aquí. Cuénteme, Chepe, ¿qué le pasó ahorita con Don Johnny? ¿Cómo fue eso, Chepe? La verdad, chocaron. No puedo decir nada ahí. O sea, fue, no sé, no vio usted, no. Es que no, ahí, no, yo no puedo decir nada ahí en eso. ¿Por qué, Chepe? Porque no, o sea. O sea, pero fue un momento que se distrajo. Es que no es distracción mía. Vaya. No es que lo que pasa es que fue así, Chepe iba porque el carro estaba volteando de para arriba, va. Pero Chepe vino y tenía que ir a darse la vuelta de arriba. Entonces vino Chepe y Don Johnny venía atrás. Entonces quizás Don Johnny no sabía que Chepe, porque Chepe no puso alguna vía o algo de que iba a dar la vuelta ahí. Entonces Chepe iba recto y luego se cruzó entre medio de la calle para dar la vuelta, ¿va? Y Don Johnny en ese momento se metió, entonces fue que quedaba así, ¿ven? Quedaron topaditos. Ahí no habían pegado, no habían quedado, o sea, Don Johnny se paró, ¿va? Y era ratito que Chepe, creo yo, usted iba a dar la retro, ¿va? De retro fue que pum, golpeó. No puse vía ni nada, pero yo venía de retro para atrás, yo iba mirando el otro espejo, que era el espejo izquierdo. Y en ningún momento me vi que Don Johnny venía con todo. Ajá. Ahí quien tiene la culpa, vaya, en mi punto de vista, para mí Don Johnny tiene la culpa. Ajá. Porque viendo que yo estoy dando la vuelta, obviamente, y yo estoy fijándome en el espejo para no pegarle un poco. Es que Don Johnny iba con todo y él le quería rebasar, va. Él no te quería rebasar. Ajá, sino cuando se mete entre medio. A mí me da miedo cuando vienen estos bichos con esas motos. Uh-huh. Y se le meten entre medio a uno. No se te pasa por el lado, que ese te pasa por el otro lado. Ajá. Y yo digo, ya le voy a pegar a un bicho de esos. Digo, no voy a hacer. Pero mira, pero sí le volvieron. Por ejemplo, yo quería pasar y el diablo no. No, es que me voy por medio, estoy pensando en la atrás. Sí, es verdad. Pero, creo que no le pasó nada. No, la vez pasada, cuando pasó lo de que dieron el acelerón, yo tuve la distancia. Sí, es cierto. No, por eso, o sea, y hay que tener mejor guardar la calma. La precaución y tener precaución. Vaya. Ah, pues tener más precaución. Es cierto, vamos a ver qué más falta, creo yo. Las sillas, creo, en el Kia las van a meter, creo yo. Las cosas de canopy y tarima. Ajá, también, allá están todos los carros. Todo el sonido también. Ajá. Vamos a ver. Los que chicos administradores se ven. Claro. Como todos unos chicos empresarios en sus oficinas, trabajando con sillas acomodadas, descolchonadas. El centro de cómputo. O sea, prácticamente estoy diciendo todo lo contrario de ustedes, pues, que están en una oficina con una buena computadora, con una silla bien acomodada, acondicionado. Empezamos, pero déjame terminar. Ah, bueno. Ah, cuénteme, Armando, ¿qué está haciendo usted? Miren, mija, ahorita estamos sacando el listado de todas las familias que van a ser beneficiadas. ¿De todos los caseríos? De todos los caseríos. Niños, familias. Niños, el total de adultos que van a recibir canasta. Está bien. La cuenta ya la hicimos todo. Ya serían todos totales, todos los gastos, todos. De todos los gastos que se ha hecho, de todo. ¿Qué vas a hacer lo parió? Niño, niña. Familia. Ajá, está bien. Ahí vamos a firmar. Bueno, ahí. Pues entonces no lo. ¡Uy! Entonces no lo distraemos. Sigan trabajando, chicos, que vamos bien. Apáguenme ese molino primero, que no escuchamos
sombra, pues. Va, va, sí, cabal. Yo quiero escuchar esto. Espérenme, espérenme. ¡Ay, no! Aquí está el ring, ahorita sí. No, aquí se puede, aquí está el ring. No, cama. Va, va, va. ¿Qué pasó? Va, espérenme, que ahorita allá escuchamos un... Cama, cama. Ya, vaya, allá escuchamos una versión de la de Chepe. Ahora queremos escuchar la versión suya, a ver cómo fue. Le voy a explicar yo mi versión. Explica su versión. Agarraron el carro. Vieron... Vieron que yo estaba en posición de que iba para arriba. Ajá. Porque Chepe tuvo que haber visto porque no, iba manejando. Yo no me fijé, la verdad. Vale, yo iba de posición que iba para arriba. Entonces Chepe iba en su carril. Yo le quise como sobrepasar para yo, porque yo iba para arriba, para arriba. Entonces yo tengo un papelito. Así es. Agárreme a mí el carro, pues vaya. ¿Cree que podemos? Podemos quitar la carpa aquí ya, porque también arriba. Quita espacio. Sí, mejor. La quitamos entonces. Va. Dale, dale, hoy sí. Dale, 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 vaya, vaya. Aquí en la sombra. Va. Este es el quilla más largo. Ajá. Ajá. Esta es la cuadri. Entonces, yo estaba aquí. El quilla estaba aquí. Entonces, el Chepe agarró el quilla, va. Ajá. Entonces empezó a darle, va. Yo iba para arriba, porque venía para esta acá, va. Entonces vine yo. Y le quise sobrepasar. Pero en la calle era angostita, era, no, no era normal, ancha. No, no, ese pedacito. La calle es normal, hija, la calle es normal. Ya la vieron, ya la llegaron. Ya está más amplio y todo. O sea, en sentido contrario, ¿quién era? Yo, porque se iba a sobrepasar. Ajá, vale. Él iba a sobrepasar. Entonces, yo iba a sobrepasar, va, porque yo iba para arriba y él iba a dar vuelta. Entonces, viene Chepe y entonces... Hizo una maniobra, se metió aquí primero, va. Entonces vengo yo y me le puse previamente al lado donde está él, o sea, donde está la ventana. Cabina, la ventana. La cabina, sí. Entonces me le detuve, como que me le quedé viendo así, va. Ajá. Pero como estaba cerrado el vídeo, no vio pensé quién. Que era el diablo. Ah. Porque yo dije, tiene que ser un pasmado para que... Para eso. Hablando de carnales, es el diablo, le dije yo. Entonces, chivo, va, me le quedé aquí, va. Ajá. De repente veo que empieza a retroceder y la esquinita esta me iba a pasar llevando la cuadri. Entonces cuando yo vi que en esta punta me iba a dar acá, me chivé yo rápido acá y me pasó tocando. Me pega con la defensa. Un plastiquito de la cuadri. Pero no la quebró. Le hizo así. Yo me quedé quebrado. Y entonces dije yo, juela, este diablo. Hasta preguntó quién es. Porque como estaba por la bien, pues digo, por el sol, no alcanzaba a ver. El guía, el guía. Y me estaba a pasar viendo usted. Salud, me dijo, oye. Quiere decir que sí, pero yo no me acordaba. Es que como te estoy diciendo, yo dije tiene que ser un pasmado que manejando. Solo te imagino que era yo. Y me lo primero que se le imagino yo. Entonces ahora la versión de Chepe, que yo tuve la culpa porque yo me la metí. La versión mía. Las reglamentarias son por lo mínimo 2-3 metros que hay que dar de distancia. Primer punto. Yo iba en mi carril normal y pum, me crucé. Abarqué los dos carriles, digamos, va. Yo le doy para retro y yo iba pegándome en el lado derecho para no pegarle un poste, porque estaba un poco amplio, va. Y cuando me vengo a fijar, como que es culebra, y guarde, y cuando vine a reaccionar, va, le pegué, dije yo. Pero ahí dije, ahí él tenía que ser un alto, porque... O sea, usted pensó que también no, Johnny, cuando se le había metido... cuando usted se metió así, usted también pensó que don Johnny se iba a retroceder, va, porque los dos estaban pegados. No eran muchos los segunditos que iba a esperar para que yo diera la vuelta y él fue muy... Otro. Tiene razón en eso, que yo pude haber esperado atrás y todo, chivo. Pero, uno es voy así. A decir un punto a mi favor. Ajá, dígalo. Ajá. El giro que le estaba haciendo era un giro no permitido. Era un giro ilegal y no permitido. Yo pensé que él iba a dar la vuelta donde hubiera espacio. O sea, iba a ir más arriba, iba a ir a dar la vuelta allá. Entonces, por eso es que yo me le pegué así, porque yo pensé que iba a parar. O sea, me le acerqué, pues, porque yo dije, o sea, no vi dónde él podía hacer la maniobra que hizo. Sí, y aún así, los que venían ahí escucharon el gran tope que dio después. Y estaba alto, atrás. Fue lo de la defensa. Exacto. Que estaba alto. ¿Crees que no sabía cuando topa así? ¿Por qué? Porque ahí donde daba la vuelta no era un lugar apropiado para dar la vuelta. Para la vuelta. Entonces, lo ideal de él era
ir más arriba hasta donde hubiera el espacio adecuado, ahí hacerlo, porque prácticamente donde él quiso dar la vuelta había una subida. Esta era una bajada y esta era una subida. Entonces él subió hacia la puerta y cuando bajó, ¡pum! Sí, sí, con todo. ¿Ahora voy a decir algo yo? Como también afectado ahí en la moto. No, afectado. Iba a ser más afectado. Porque andando mi mamá. La pata, le vaya. Primera, Seco, de que si va a ser la ola y hubieras puesto la intermitente. No, pero viene otra. Pero ahí va la otra, que él también hubiera puesto intermitente porque iba a rebasar. No se confió porque como que ibas a ir para adelante. Entonces lo que hizo fue sobrepasar. Y en lo que nosotros ya íbamos como adelantito de la cola del carro, voy. Pero viendo sus compañeros, el carrito que venía allá para acá, dejó 3 metros de distancia cuando vio que yo estaba dando la vuelta. Cuando y vio esperó. Que estaba dando la vuelta, por eso, pero yo no pensé que fuera a dar la vuelta. Y bueno, no era un lugar para no, hacer la vuelta. Esto ahí no va a terminar esta pelea, tránsito voy a llamar ahorita. Pero vamos a ver el cuerpo, hermano, lo que quiero ver. No, gracias a Dios. No le pasó nada. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a chequear. Le voy a explicar por qué no le pasó nada. Ajá, porque no, de este lado fue, ve, este lado fue. Vaya, como yo me chivié rapidito, va, porque dije, es que yo pensé que es que los espejos uno tiene que ver todo el tiempo. Y poner vía para rebasar. Entonces yo dije, ¿cómo no me va a ver, va? Entonces por eso me quedé parado. Pero cuando vi que aquel ya venía con la defensa así del camión, no dije, este no me ha visto. Entonces le metí un solo y esto medio se pasó levantando así. Ajá, es plástico. Si hubiera sido ya de caucho, como este material. Sí, lo quiebra. Mire, o si la defensa hubiera atrapado bien. Le digo que lo que estaba abrido, que sí, agarraron la llanta. Ajá. Ah, no, también. No le he hecho nada porque la defensa. Pero no le pasó nada. Si la defensa, la pata de enano hubiera agarrado bien. Hasta le hubiera levantado. Hasta esto se hubiera levantado. No, pero es que demasiado. Es que todo, todo conductor tiene que ver los espejos. Sí, pero o sea, imagínate hubiera sido un niño que te metía ahí. Ah, no, pero es que ya es muy diferente porque un niño que iba a andar haciendo ahí. Ah, es cierto, era culpa del niño, va. Por eso, o sea, es que en ese momento fue tan así, ve, reinado, como dicen por ahí, va. Es que yo siento que sí, los dos tienen parte de culpa, los dos. Hay muchos accidentes por lo mismo. Cama, y usted no le notó. 50-50. No te pisé. No, pero si usted hubiera pintado, hubiera reaccionado. No, si hubiera pintado, usted hubiera reaccionado. No, sí, cabal, pero como es que no pensé que iba a... O mejor hubiera grabado. Para mí los dos que tienen la culpa, los dos tienen la culpa. Yo no voy a decir que no fue culpa mía también. Los dos tienen la culpa. O sea, yo me confié que dije yo, ¿cómo no me iba a ver Chepe? O sea, si Chepe... Chepe es un conductor. Mire, pero y usted, don Johnny, también. Ambos. Me decía, no, el diablo es, A ver, ¿y no le quedó tiempo de grabar o algo así? No, ¿qué tiempo? Si eso así pasó, nadie tenía que ir. Ahí arriba donde estaba Chuy. No le pasó nada. Démosle. Así dieron. No pasó nada. No, porque él tuvo la culpa. O sea, yo me confié y fue error mío, me confiado. Pero también Chepe fue distraído. Sí. También fue error mío en el sentido que, o sea, yo estaba viendo el espejo derecho, en el izquierdo no me fijé si venían carros de allá para acá, porque va, uno siempre está con aquello, va, que siempre deja una distancia, va. Y él en eso sí falló, siento yo, va, que se pegó muy cerca, para cuando yo dije, mira, ya se había metido ya. Aquí yo tengo que reclamar, tanquear unos $25. ¿Por decir que fui yo. Me está ocupando mi nombre. Me está ocupando mi nombre. Entonces, te tengo que cobrar. Por lo menos, del lado donde él va manejando, por lo menos hubiera bajado el vidrio. Eso también. Pero es que lo que pasa es que... No representa nada. Se veía clarito. Yo podía decir, te pasó algo, brother. En el tiempo, ¿no? Cuando uno va retrocediendo así, uno también saca la cabeza así para ver. Ajá. Pero también... sino que sacar la cabeza para ver todos lados. Pero también cuando uno va a rebasar también debe poner vía o hacerle o intermitentes o algo cuando va en una cuadrimoto. Sí. Vaya, cabrón, vaya pitado, hubiera pitado siempre. Oye, ¿sabes por qué? Es que estaba sola en la calle y yo no me imaginé que usted iba a agarrar. Y usted iba atrás. Yo no me imaginé que usted iba a dar la vuelta ahí. Es que ese Los dos tienen la culpa. Vaya, por las cosas que estamos, de usted dale $50 y vos dale $50 y yo lo voy a cobrar 25 por usar mi nombre. Vaya, ahí estamos. Y estamos chidos. La verdad es que fue un error. Y lo siento. Como dijo el diablo, va. No le pasó nada. Tampoco aquí. Así que no pasa nada. No pasa nada.
¿Y el diablo? El nombre tuyo que siga así. No, pero. Cama, dígale. Vos metido, sote. Fue más grande el golpe que me dio la Yoselin con la Nayeli que el día. Que ah, ese. ¿Dónde? No, no tocaron. No la tocaron. Pero aquí viene uno, no sé quién fue. Mire, ese es mi nombre. Ese, no, ese sí fue cuando veníamos de allá, de arriba. Ese sí, pero vaya, me disculpa, pero esa vez yo tuve listeza y no la toqué. Vaya, pero este sí, este sí me la ¿Y ese de qué es? La cuadra no. ¿Ese de qué es? Ah, esa vez sí, pero fue una vez que fui. También yo le pegué. No, pero yo le pegué aquí. Cama, entonces. Y nunca ha dicho nada. Cama, entonces ya está bien. Pregunta, ¿cómo vamos allá? Vaya, mire. Él. Vaya. Lo vamos a actualizar bien. Sí. Lo vamos a actualizar bien. Vaya, mire. ¿La sombrita aquí para qué? Vaya, fuimos allá arriba, ya no va a ser la comunal, sino que va a ser la escuela donde nos van a dar, donde dejar las cosas. Y nos han dado dos aulas para dejar los víveres, pa. Íbamos a dar, bueno, porque dijeron que en una aula cabía aula, cabía todo. No creas, en una aula se cubrió todas las canastas, o sea, solo una aula va para todas las canastas. No, pero nos dieron dos, pa. Y fuimos ahí arriba, lo descargamos, ahí Pei habló con las secretarias, dijo el amigo de la Mona que si había necesidad de quedarse o cosas se quedaban afuera, de que él se podía quedar ahí también a cuidar o como sea, aunque ahí la verdad no pasa nada, dijo, ahí no pasa nada. O sea, solo dos aulas están disponibles. Sí, dos aulas nos van a dar disponibles. Pero si no lo caben muchos, te lo dan las tres. Porque primero habían dado una y después dijo, no va a dar la otra. Es cierto, no hay clase. Así que no. Pero también están cooperando. Sí, y mire, nos están ayudando. Porque el señor se quedó esperándonos allá. Ah, sí, también el señor. Ya estaban desde las 8 de la mañana esperándonos. ¿Y usted, don Johnny? ¿Qué se había hecho? Es que yo le dije a Pei que vaya, a las 8 íbamos a empezar aquí. Ajá. Entonces Pei me preguntó, ¿a qué hora vamos a pasar recogiendo la llave? Yo le dije a Pei, como a las 9 pasaríamos ahí en Santa Marta recogiendo la llave. ¿Dónde es eso? O en Calderones, creo que. A recoger la llave. Yo no le dije que manden a las 8 allá, porque obviamente a las 8 íbamos a venir aquí en lo que cargaron. Y como se le ocurrió mandar a fulear los carritos. Ahí se tardaron como más de media hora. Pero también lo esperamos a usted. ¡Siempre! Aquí lo tuvimos un buen rato. Esperándolo a usted. ¡Porfa! Cama, pero después vinieron los carros, empezamos, cargamos todo y estábamos esperándolo a usted. Y dijimos de que no nos íbamos porque como usted dijo no que si ajá, de los bichos habían ido sin avisar ni nada, nosotros tampoco nos queríamos irnos sin avisar, va. Queríamos que usted tener el consentimiento o permiso o la orden suya. Al final y le llamábamos y nos contestaban. Con sentimiento de nosotros. Ajá. Después dijo, peitémosle. Y si nos regaña, que sea todos y nos fuimos. Ajá. ¿Y cómo los van a regañando si es una buena causa? Y yo le llamé a Nando y le pregunté. Es que ya habíamos quedado en que iban todos y que iban a llevar un teléfono. Yo andaba a la cuadra y los que andábamos andaban moto cuadra. Y nosotros no andábamos el teléfono porque no podíamos venir a bailar. El problema fue que ir allí o parado. Las bichas ahí no íbamos a ir, por eso estábamos planeando si llevaban el carrito o no lo llevaban, si decía usted que sí o no. Eso es lo que estábamos pensando. Todo es orden suya, cama. Va a ver todo ahí. Ya obviamente. Es que nosotros estábamos esperando la orden del patrón. Entonces lo que quiero saber es cómo está con el tiempo. Y el señor de Blas quedó esperando. Sí, ella se quedó esperando. Dijo que nos iba a esperar a él. Porque Pei le dijo. Pero Pei le dijo que faltaban dos viajes más, le dijo. Y dijo él, no hay problema, yo los puedo estar esperando. Pero no creo que sea solo dos más, porque mire, falta toda la tarima, falta todo el sonido. Las canastas ahorita van todas. Lo que se puede hacer es que, acuérdense que el día martes vamos a estar trabajando también, ¿verdad? Ajá. Podemos estar jalando. Jalando también. No ahora, de un solo, pero sí ahora. No es necesario. Ahora se avanza. Si ahora alcanza. Pero si ahora le damos con todo, no importa. Ahora de un solo se van porque hay pantalones. Sí, cabal. Pero de todo modo, como les digo, el martes, por ejemplo. Martes tenemos todo el día. Uh-huh. Sí. Imagínense que de aquí para allá obviamente tenemos que llevar camiones y todo, ¿va? Pero mire, entonces aprovechando el viaje para allá, nos llevamos todos los camiones llenos
las cuadras uh-huh. para la gente, los carritos uh-huh. y todo, y los camiones llenos, o sea. Y pero yo digo que aprovechemos ahorita a jalar bastante, porque ahorita no hay mucho tráfico ahora que es domingo, la gente sale lo que es, lo donde sale más los días lunes, pero, martes, miércoles, así. Pero es que allá arriba no hacen eso. Aquí abajo, porque ayer que botaron el palo sí estaba ahí. Pero eso ya el lunes en la noche dejar los carros llenos, el lunes en la noche. Sí, que lleno de sonido, Armando, el mismo día lo va a poner. Sí, también el mismo día se puede llevar el sonido. Para probarlo. Caso. O sea, ahorita allá. Solamente llevábamos las canastas, los juguetes y la tarima. Las canastas, juguetes, la tarima y okay. sillas. Que es lo que sí, pero sillas, los canopis, sí. Los canopis, sí. Los canopis, sí. Ah, no, se van ordenando solo las tarimas. No, van a dejar guardadas y... Y después va a ser eso. Okay. Pero tarima hasta pueden quedar afuera. Eso tiene... Sí, ah, eso sí. Y no, un palito ahí abajo. Un muchacho que no era necesario que nadie sí, se quedara no allá, allá no pasa nada. Entonces, Johnny. Entonces, la llave del Kia, ¿quién anda? 25. ¿Para qué ahora pues ya le dicen? Entonces ya vamos a ver, porque también a la una tengo que hacer algo yo y necesito los carritos y las cuadras para hacer eso. Ok. Entonces ya vamos a ver, porque yo estaba pensando de que, pero por eso les preguntaba de eso, uh-huh. de cómo estaban, para que almorzaran ahorita y un solo mientras llegaba la no una. No hay comida, nada. Y vamos a hacer. No se la iba la Pati. Rápido va a ser cama. Mire, en todo lo que él hace, la Pati vamos nosotros ahí arriba. Era estar esperando, porque ahí lo sentamos mire, todos. No entonces, pero no están de regreso a la una, sí, sí. Bien, estamos a la una. Sí, estamos. Sí, no perdimos tiempo, cama. Solo llegamos. Solo llegamos, nos bajamos. Por uno, gente. Vamos, sí, vamos despacio. Y vamos a llegar tarde, sí. A la una no está aquí. No, pero mentira, a mí no, no me... creo que después no, de la una es que no vas a ir en carrera. Sí, vamos solo en las cuadras a dar la vuelta, ran, sí, con todo, sí, ahí sí. Pero sí. Ni siquiera nos pero... tardamos una hora no, esa en bajar todo ni venirnos. No, tardamos mucho. No, sí. Mire, no, cama, nadie se puso a hablar paja, solo llegamos y empezamos a descargar. A bajar todo. Después, bueno, ya terminamos. Estamos hablando de la descarga, estamos hablando de... ¿Sabe cuánto duramos? Duramos 12 minutos porque 12 duró un video. Sí, yo sé que fueron rápidos porque a la velocidad que iban ustedes hasta lo pudimos haber encontrado. Yo creo que deberíamos irnos pero ya. Pero el problema es la calle. Aparte que ya su conductor estrella ya se va. ¿Por qué se va, Lulo, nuestro conductor estrella? Solo porque seco hay que dar mediación de la calle. ¿Por qué se va, Lulo? ¿Quién es nuestro conductor? Esperemos porque también la comida, perdón. No, pero en todo eso los hombres pueden ir a dejar un viaje ahorita. Ah, vaya. Sí. Ok, está bien. Todo lo que te diga. Un viaje. Yo iba bien preparada, mira. ¿Ah? ¿Me puede llevar el otro solo? ¿Cuál? Los dos carros. Todos los carros. Porque el único que iba así como. Y cama. Cama. Ahorita vamos a ir también. Vamos a dar la vuelta con la picha, pues. ¿Vamos? ¿A dónde? Vamos abajo. Yo te las monto. Ah, ya. Ya te no te acordaba. Pa. No, es o sea, las pichas, pues. Estamos tratando de tirar una calle por todo el... Por el ¡oh! El, para que salga ya la carretera. ¡Ah! ¿A dónde? Ah, pues démosle. Entonces queremos tirar, yo pero quería ir. Nosotros les voy a enseñar. Enséñale, cama, hasta cómo quedamos trabajo. Pero es que si vamos, cama. Oh, ay, ¿qué va a enseñar? No va a ver, no vamos a ver la emoción. ¿De arriba o de abajo? Sí, ah, ok. Entonces, Johnny. Pues andate con los hombres, hija. De 28, dijo. Solo que no ocupe ninguna cuadra, ni carrizo, ni nada, y andate para allá. 28. Enséñale cómo quedamos. 28. Y todavía hay terreno aguado. Con regadillo. Sí, eso sí. ¿Quién es el sapo y Chugar habían quedado bien trabados? No, no, enseñale el video donde cae Chugar. Ah, sí. Suerte, Chele. La cuadri no se queda, la azul no se queda. Si el Chele quiere pasar, que pase al lado. La azul ahí. Sí, sí queda. Jamás Chugar venía con no todo. Y caerse, ¿no? A menos que pase pelado con todo. No, siempre. Y a volarse con Ronnie. ¿Cuál? Es así. Oye, oílo ahí. Acá a rato se les queda. Que oye, Chele, oye, Chele. Oye, Chele. Ah, pero. Miren, el Chele, mire, cabrón. No, no. La llamada. Vamos, tocamos. Y ahora está este, mire. Ya hay conductores. Henry. Baldo. Sí. Los caballitos los fuimos a ver. Ya no, los caballitos bien bonitos. Mire el caballito que va a salir corriendo ahí. Vamos, vamos. Ahí déjalo. Mire. Ahí déjalo. Pero déjale el otro corriendo.
Allá va corriendo el chiquito. ¡Eh, papi! Mira, mira, mira. ¡Ay, es el pequeño! ¡Tierno! ¡Huela, qué bonito! La cola, bacama, bien espumosa. Vamos, tal vez hayamos mango. Es angora. Mira el tato de cayachuga. Ahí quedó yo pegado. Dale, pero ahí se cayó. ¡Huela! Oye, entiendo. ¿Por qué? Ajá, entendemos por qué andaba así. Quédate, voy a Alejandra allá arriba. Vaya, pues. Cambio de hombre. Va. ¡Woo! ¡Chócala allí! Nosotros vamos a enlodarlo. Ajá, vamos a enlodarlo. Vamos. Entonces. Vámonos. Corto. Luz, cámara. Acción. Corto. Lomo, lomito.